I met Misael in 2019. He is an unaccompanied minor. It took him a couple of years to get to our border from Honduras. And when he presented himself asking for asylum, he was placed in detention. So I'm going to invite him to share it in Spanish, and please bear with us. Then I'll come in and I'll let you know what he said in English, and we'll have this conversation. But I think his story must be shared, not only here but everywhere, because this is what we're setting up these children for in the future. So Misael, I met him with a group from Claremont who was visiting people in detention, and this is where we met Misael. Misael, introdúcete, por favor. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Misael Reyes y soy de Honduras. Cuéntanos qué pasó. He says hi, his name is Misael, he's from Honduras. ¿Qué pasó cuando te entregaste, llegaste a la frontera de 17 años? ¿Y qué pasó? Pues sí, me entregué a la frontera y pues de ahí me llevaron 2 por 3 días a la hielera. He says he came to ICE, he presented himself, and he was held in what it's called the ICE box. Y luego de ahí me sacaron y me llevaron a un edificio en San Diego por una noche. He then was transferred into this building in San Diego for a night. Y después de Y ahí. luego de ahí, al siguiente día por la mañana, me trasladaron al albergue de menores que está ubicado en Fullerton. From there, he was taken to the shelter in the city of Fullerton. This is a shelter for minors. ¿Y cómo fue tu tiempo en ese albergue? I'm asking him, how was his time in that shelter in Fullerton? Bueno, básicamente ya me sentí un poco más mejor porque estaba más seguro, me sentía en este país, pero a la vez estaba ¿cómo puedo decir? Estaba tenso y preocupado por la situación, no sabía si me quedaría o me regresaría en mi país. He says, well, he felt relief from being at the shelter because it was very different, right, than what he was used to. He also felt very preoccupied about his status. He didn't know really what was happening. Tenías tus parientes, cuéntanos de tus parientes. Sí, tenía mi familia, en diferentes estados de acá bueno, de este país, pero se les hizo un poco difícil ayudarme a salir de ahí porque básicamente ellos son la mayoría indocumentados. Okay. So he had extended family in different states in the country, but it was very complicated for them to help him because they were undocumented themselves. ¿Y so cuánto tiempo duraste en el albergue? Estuve en el albergue 3 meses. ¿Y cómo fue tu tiempo esos 3 meses? He was in the shelter for 3 months. Básicamente, bueno, fue igual difícil porque uno no está seguro si tiene lo necesario, lo llevan a la escuela, tiene comida, agua, ropa, pero, o sea, no es nada. Como que uno se siente feliz porque a veces uno necesita el calor de un familiar que lo esté apoyando y diciendo que todo va a estar bien. So he says that while he had a roof over his head, food on the table, and water, and he was being taken to school to learn, there was this human need of being in proximity with a family that he was hurting for.
¿Y qué pasó cuando cumples tus 18 años? Y pues bueno, como mi familia no me pudo ayudar a salir de ahí, se llegó la fecha de mi cumpleaños, entonces me celebraron los 18 años. Y ese mismo día, en la escuela me celebraron los 18 años y ese mismo día por la tarde me hablaron en la escuela. So he says that on his 18th birthday, he went to school and they celebrated his birthday. Everything was very happy. But then he was told at the school that he needed to return to the shelter early. ¿Y qué pasó cuando llegas al albergue? Pues solo me dijeron que arreglara la maleta con mi ropa, zapatos, cuadernos, todo lo que tenía de ahí. Y me estaba esperando dos oficiales de inmigración y me esposaron las manos y me pusieron los pies con cadenas. So he says he arrived at the shelter. He was asked to go and remove, pack all his things, all his clothes, his belongings. And because there were two ICE officers who were waiting for him there. And as soon as he was unpacking, they handcuffed him and they tied his feet with shackles and they removed him from the shelter. ¿A dónde te llevaron, Misael? Me llevaron a Santa Ana a una detención federal que se llama Tío Lacey. So he was taken to the jail in Santa Ana that had a contract with ICE called Theo Lacy. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Ahí estuve 3 meses también. So he was there for 3 months. ¿Y qué pasaba? ¿Qué sentías? ¿Qué era lo que? ¿Cuál fue tu reacción? I'm asking him what was his reaction when he found out he was in a jail. Pues fue difícil, pues a pasar de un lugar donde estaba más o menos cómodo, pasar a una detención de mayores con un trato súper diferente y pues donde también estaba más inseguro de lo que pasaría conmigo, porque es un proceso más complicado. So he says it was very different and difficult from going from a place where he is seen as a child and cared for to going to an adult jail with other adults and just feeling so much uncertainty. ¿Cómo fue que saliste de ahí? Pues llegando ahí como a los 2 días, llegó una abogada de una organización que creo que se llama Defendiendo Migrantes, la cual me pidió permiso a ver si ella podía ayudarme, y tomar mi caso para ver si el juez podía aprobar una fianza. So he says he was visited by a lawyer who was from an organization that was helping immigrants. And she asked if she could represent him. And he agreed and he represented him in his court trial. Cuéntanos un poco de ese proceso de la corte. Pues bueno, para que ella la dejaran tomar mi caso tardó aproximadamente 1 mes. En ese mes, yo ya había tenido dos cortes que me representé solo y fue muy difícil porque no tenía nadie, no sabía qué decir, nunca he tenido una experiencia de ir a una corte, era mi primera vez. So he had to represent himself twice before in court without knowing how to or what was happening or knowing the language. And so he agreed to have this representation from a lawyer, right? Somebody in the chat is asking how old he was when he left. ¿Cuántos años tenías cuando tú saliste de Honduras? Tenía 14 años. He was 14 when he left his hometown, but he was 17 when he finally made it to the border. So that's a whole other different story, right? This is otra that we can share later on. He left. ¿Quieren saber por qué te fuiste de Honduras? ¿Por qué saliste de Honduras? Sí, está bien decir eso. Sí.
Pues básicamente mi familia tomó la decisión, bueno, de sacarlos del país debido a que, bueno, ellos trabajan en la Iglesia Católica y pues cuando los niños cumplen por lo menos 15 años, están siendo obligados a entrar a los grupos criminales más conocidos como maras o pandillas. So he left because his dad pretty much felt that was the safest thing for him to do because most young men were being forced into joining one of the gangs, and you end up being killed either way. So that's why he left. ¿Cuál es tu estatus ahora? ¿Cuál es tu Pues estatus migratorio? estoy en proceso de asilo. ¿Y cuál es ese proceso? ¿Ya te lo dieron? No, todavía estoy. Okay. So I asked him what is his legal status, which I know. He's still seeking asylum. Paperwork was turned in a couple of years ago. He does not have a work permit. He is still seen as why the reason why he's going to have to leave soon is because he needs to check in with his ICE officer. And they do this because they don't want them working. They want to make sure that they don't work until they go through the process, which is long, it is tedious, it is expensive, and very unfair. Gracias, Misael, por tener la valentía de estar con nosotros, de contarnos tu historia. ¿Cómo te sientes tú con todo esto de los niños? Quiero nada más para ya terminar y dejarte. Cuando tú oyes acerca de los niños, I'm asking him about the children, how does he feel? ¿Cómo te sientes? Pues la verdad, como le digo, esos albergues para menores sí tienen lo necesario, pero no es nada, bueno, no está bien para mí que los estén dejando tanto tiempo ahí porque, o sea, uno, como le digo, necesita básicamente estar con la familia, que lo apoyen, y pues básicamente ahí, pues uno no sabe qué será de uno en el en lo estando en esto en ese albergue, porque básicamente uno no se puede comunicar tanto tiempo con la familia. Gracias. Y voy a dejar, ahorita les traduzco, pero te voy a dejar que te vayas. Muchísimas gracias, Misael. He says he feels that he has mixed feelings about the shelter, both because he knows that the children have a roof over their head and the necessities, but yet he feels that longing and that hurt for the extent to be with the family members and they can't. And also because he knows that the time to really talk with your family members is very, very limited while you're in there. So, gracias, Misael. Varias personas me están diciendo, te agradecen mucho el que tú puedas compartir con nosotros, ¿eh? Muchísimas gracias, Misael, Okay. y hasta Yes. luego. Bye, everyone. Bye, sir.